Bueno, una posición crítica en la jornada de ayer en el Congreso de la Nación por parte de los representantes del Frente para la Victoria, que se mostraron con un dictamen contrario justamente a la que ha sido la designación por decreto de los ministros de la Corte en comisión, algo que deberá el Senado poder ratificar a partir del mes de febrero o no. También se refirieron a lo ocurrido allí en La Richiere y con los trabajadores de Cresta Roja. El bloque ha decidido cuestionar, aún con un procedimiento que de acuerdo a la Constitución Nacional se han enviado en su momento los pliegos de estos dos abogados, Rosenkranz y Rosati, por formular la impugnación a través del formulario que establece el decreto 222, por razones que son comunes a los dos. Las que son comunes a los dos es haber aceptado un procedimiento absolutamente inconstitucional que los inhabilita a ser jueces de la Constitución, mucho menos jueces del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros estamos en contra de la criminalización de la protesta social y no solamente lo decimos, sino que durante 12 años y medio lo practicamos. Estamos en contra de la criminalización. En este caso, lo que me han contado, porque estuve acá, vi algunas fotografías de compañeros que estuvieron reclamando los trabajadores de Cresta Roja con heridas de sangre. Cuando ya los trabajadores de Cresta Roja habían accedido a retirarse del segundo carril para quedarse a la vera simplemente de la autopista, recibieron repentinamente un semianillo de gendarmería, no de la PCA, con una acción brutal, sin ser exagerados, pero realmente con una acción brutal, porque además había caído un diluvio fenomenal y tras de ello el hidrante y los camiones de asalto. Querer armar un protocolo específico para regular la protesta social o accionar cuando la protesta está en la calle me parece que es un escalón más del accionar de este gobierno. Esto no cierra si no es con represión a la protesta.